Hoy les contamos que el número de parados baja en 227 personas en La Rioja en marzo y se sitúa la cifra total en 14.674 personas. Se trata de un 1,52% menos respecto al mes anterior. La tasa se sitúa en el 9,22%. Hola, ¿qué tal están? Buenas noches. Hoy mismo se ha publicado el decreto de convocatoria de elecciones. La fiesta de la democracia llama a las urnas el próximo 28 de mayo a 251.854 riojanos. Hasta el 29 de mayo se prohíben actos de inauguración y propaganda institucional. Y desde este martes también está abierta la solicitud del voto por correo para la cita electoral. ...30 años de prisión para cada uno de los cuatro presuntos autores del asesinato y robo de un hombre de 34 años en Logroño. Es lo que pide el fiscal para este suceso que ocurrió el pasado 6 de abril de 2021... en el Parque del Ebro de la capital riojana. Los acusados le dieron una paliza y le robaron la bici que llevaba y un plumas y lo dejaron malherido, abandonado en el parque. El hombre moría horas después en el hospital de San Pedro. El Ayuntamiento de Logroño renueva su convenio con la Hermandad de Cofradías de la Pasión, fiesta declarada de interés turístico nacional. En torno a 4.000 cofrades participan en la de Logroño, unas cifras que van en aumento año tras año, sobre todo entre la gente joven. Yo calculo aproximadamente que este año puede haber entre 350 o 400 altas, un índice de altas importante, mucha gente joven, que eso es lo más importante. La pandemia le obligó a cerrar sus puertas y hoy han abierto de nuevo la Abadía Cisterciense de Cañas, esa verdadera joya arquitectónica que se encuentra a escasos kilómetros de Logroño. Ya se puede visitar. Ponerlo al servicio de la sociedad riojana y ponerlo al servicio de todos, que puedan venir, que se encuentren acogidos, que se encuentren atendidos. Y ya está con nosotros para la información deportiva, para darnos toda la actualidad, nuestro compañero Roberto Adrián. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, Rubén, ¿qué tal? ¿Qué? Cuéntanos, ¿qué nos traes? Bueno, pues mira, lo que os traemos son malas noticias, en este caso para los amantes de la pelota, porque Unai Laso, el actual campeón del manomanista, puede que se pierda la cita que comenzará este próximo fin de semana. El actual campeón, como decimos, sufrió una caída en la final del Parejas del pasado domingo en el Navarra Arena, que de momento le mantiene a la expectativa. Hoy se le han realizado pruebas y mañana llegará el resultado final. El número de parados baja en 227 personas en La Rioja en marzo y sitúa una cifra total en 14.674 personas. Se trata de un 1,52% menos respecto al mes anterior. La tasa se sitúa así en el 9,22%. En España, el número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo también bajó el mes pasado en relación a febrero, impulsado por el descenso del desempleo en el sector servicios hasta los 48.755 trabajadores. Por sectores, se ha producido un descenso en servicios con 226 desempleados menos, por 35 en industria y 22 en construcción. Por contra, el paro ha subido en 40 personas en el colectivo sin empleo anterior y 16 en agricultura. Pero seguimos en unas cifras en torno a 15.000 personas desempleadas en nuestra región, algo que no es asumible. Lo que esperamos es iniciar ahora el ciclo habitual de la economía y de la creación de empleo en nuestra región,
que dura aproximadamente hasta el mes de septiembre. Volvemos a reclamar de la Administración que las políticas activas de empleo deben dar respuesta a estos más de 14.000 desempleados y desempleadas que todavía tenemos en La Rioja. E igualmente volvemos a reclamar de la patronal un nuevo acuerdo para el empleo y la negociación colectiva que permita incrementar los salarios, que permita redistribuir la riqueza que se genera en nuestro país. Los datos de marzo son buenos, pero esperemos que se prolonguen durante los próximos meses, pero desde luego hay que seguir apoyando a las empresas y a los autónomos, que son los que crean riqueza y empleo en nuestro país y en La Rioja. Como les avanzábamos, se ha publicado este martes el decreto de convocatoria de elecciones en el BOE. La fiesta de la democracia llama a las urnas el próximo 28 de mayo a algo más de 250.000 riojanos. Hasta el 29 de este mismo mes se prohíben actos de inauguración y propaganda institucional. La primera fecha clave es la de hoy mismo, día en el que se abre el plazo para solicitar el voto por correo hasta el 18 de mayo. La campaña electoral comenzará el viernes 12 de ese mismo mes y se alargará durante 2 semanas, hasta el viernes 26, día en el que tendrán que disolverse las corporaciones municipales. Están llamados a las urnas más de 36 millones y medio de electores para escoger a su representante municipal y 18.300.000 para votar a su dirigente autonómico en todos los territorios, también en La Rioja, excepto en 5 comunidades autónomas en las que solo se van a celebrar elecciones municipales. Y otra fecha que puede interesar a nuestros espectadores es la del 17 de abril, fecha tope para pedir en el INE o en el Ayuntamiento que no nos envíen propaganda electoral. Hablando de las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo, ya se puede solicitar el voto por correo, de acuerdo a la convocatoria publicada en el día de hoy. Los lectores que decidan votar por correo pueden solicitarla hasta el día 18 de mayo incluido, el certificado de su inscripción y el censo electoral correspondiente. Los electores también podrán solicitar el voto a través de la web de correos sin tener que acudir en persona a la oficina postal. En el momento de la solicitud se debe acreditar el DNI, pasaporte o carné de conducir. Y creo que tenemos un partido que se consolidará cada día más y volverá a tener mayorías absolutas en esta comunidad autónoma como las tuvo en mi época. ¿Ese es el vaticinio que hace usted para las elecciones? Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí, sí, ese es. 4 días desde esa... Pues ya lo ven, es el vaticinio del expresidente del Gobierno de La Rioja, Pedro Sanz, sobre los resultados de las próximas elecciones del 28 de mayo. Sanz visitó ayer el programa Punto de Encuentro, donde también habló sobre un posible pacto con Vox, que según las últimas encuestas entraría en el Parlamento. Y partidos de reciente creación, como Por La Rioja, dice, no cree que vaya a quitar votos a los populares. Sanz también habló de la secretaria general del PP, Cuca Gamarra. Dijo que habla con ella a menudo, la última vez cuando se comunicaron por su nombramiento como consejero de Estado. En un futuro, Sanz la ve como ministra e incluso algo más. Yo creo que va a impedir que ninguno de los dos, ni el Partido Riojano, ni Por La Rioja, entren en el Parlamento de La Rioja. Yo creo que en política, que yo no soy muy partidario de las coaliciones, como lo he dicho en un principio, si los resultados van como dicen las encuestas, hará falta pocos apoyos. Hoy estamos hablando de ganar las elecciones el 28 de mayo y evitar que tengas que pactar o buscar coaliciones con ninguna otra fuerza política. Yo no le voy a poner en un aprieto a Alberto Núñez Feijóo, pero tiene madera para ser ministra y vicepresidenta del gobierno. ¿Y si fuese usted Feijóo, qué cartera le daría? ¿Dónde la ve usted? No, yo ya no, ya no me pida más. Ya no me pida más. Al igual que en el resto del país, la agenda tributaria recaudó el año pasado en La Rioja más dinero que nunca y superó por primera vez los 1.000 millones de euros. Según publica hoy el Día de La Rioja, los riojanos ingresaron a la agencia tributaria casi un 20% más el año pasado. El IRPF, el IVA y el impuesto de sucesiones sustentan la base de este aumento. Además, según las previsiones, hasta el mes de febrero se espera una nueva subida este año. Como curiosidad, les contamos que en casi 10 años se ha duplicado esta recaudación.
Los datos mensuales que iba adelantando el gabinete que dirige María Jesús Montero ya presagiaban un récord recaudatorio que las cifras oficiales ha confirmado. En España se elevaron hasta los 255.463 millones de euros, lo que supuso un incremento del 14,4% respecto a la cifra del año 2021. 30 años de prisión para cada uno de los cuatro presuntos autores del asesinato y robo de un hombre de 34 años en Logroño. Es lo que pide el fiscal para este suceso que ocurrió el pasado 6 de abril del año 2021 en el Parque del Ebro de la capital riojana. Los hechos ocurrieron sobre las 11 de la noche cuando la víctima volvía en bici a Ollón, localidad en la que residía. Los acusados le dieron una paliza y le robaron la bici que llevaba y un plomas, además de un móvil y dinero que llevaba. Y lo dejaron también malherido y abandonado en el parque. Un vecino de la capital riojana lo encontraba al día siguiente. El hombre murió después en el hospital de San Pedro. Oleada de robos en las instalaciones deportivas riojanas. En esta ocasión ha sido el campo de fútbol del Pradejón el que se lleva la peor parte. Los ladrones se hicieron con 2.500 metros de cable municipal y asaltaron otras cuatro instalaciones en cuatro días. Hoy podemos hablar de cuantiosos daños en La Planilla y Prado Viejo y también desperfectos en Barea. Efectivos de la Guardia Civil en La Rioja han detenido a un carnicero de 55 años como presunto autor de un delito de tenencia ilícita de armas. Ocultaba detrás del mostrador una pistola con el número de serie borrado. Esta persona posee historial delictivo por el mismo delito, es decir, por tráfico de drogas y tenencia de armas. La actuación se enmarca en los operativos que el Instituto Armado lleva a cabo en toda la provincia para la prevención del fraude alimentario. Y fue en la inspección de la carnicería cuando el propio carnicero mostró una actitud excesivamente nerviosa con respuestas incongruentes, evasivas y contradictorias tras hallar los agentes en la oficina del comercio sustancias estupefacientes y útiles para el consumo. Este hecho motivó un registro minucioso del local en el que se pudo. Dieciséis meses después de la explosión en el ático del edificio número 2 de la calle El Cristo del Ardero, los vecinos continúan sin poder regresar a sus casas. Las primeras previsiones hablaban que los inquilinos de los pisos primero al cuarto hubieran podido ocupar sus viviendas a principios de año. Llegada esta fecha, los técnicos aplazaron la habitabilidad de las casas a primeros de abril y ahora se retrasa un mes hasta principios de mayo y solo para los vecinos de los primeros, segundos y terceros. Los inquilinos de los cuartos y de los áticos deberán esperar algo más. Un total de 8.738 pacientes aguardan una media de 111 días para ser intervenidos quirúrgicamente en la sanidad pública en La Rioja, según datos del Ministerio de Sanidad al cierre del año pasado. Del total de pacientes en lista de espera quirúrgica en La Rioja, hay 2.064 en traumatología, 2.001 en oftalmología, 1.605 en cirugía general y digestivo, entre otras especialidades. Las cataratas son las operaciones con mayor lista de espera, con 1.303 riojanos pendientes de operar. Por otro lado, París ha rechazado los patinetes eléctricos de alquiler que proliferan en la ciudad desde 2018, por lo que se convertirá en la primera urbe europea en vetar el alquiler intensivo de este medio de transporte tras una consulta pública impulsada por el Ayuntamiento de la capital francesa. Para los ciudadanos y ciudadanas de Logroño, esta medida no es necesaria por el momento. No es para preocuparse, pero proliferan los accidentes con patinetes eléctricos en Logroño. Son cada vez más los conductores que no atienden a las normas de circulación de estos medios de transporte. París ya ha prohibido el uso de aquellos que sean de alquiler. Por el momento, en Logroño ven excesiva esta medida. Prohibirlos no, porque me parece buen medio de transporte para sustituir a los coches que contaminan bastante. Aquí en Logroño no es como París ni como Barcelona.
Prohibir no, cada uno, pero tener cuidado sí. Otros, sin embargo, están más de acuerdo con la prohibición de los patinetes eléctricos. A mí no me gusta mucho, ¿no?, que anden por aquí por las calles. Yo creo que sí, sí, porque están prohibidos para la gente, que pasan haciendo así, así, puede ser hacer un accidente o algo. La ciudadanía afirma que en muchas ocasiones en Logroño no se cumplen las normas de circulación. No se cumple y van a su bola y van dos personas en cada patinete. Los riojanos y riojanas ven con buenos ojos la implantación del carnet de conducir para estos medios de transporte. Pero al fin y al cabo es un vehículo y lleva motor, entonces pues estaría bien unas normas, unas reglas, un carnet. No me lo había planteado, pero igual sí que debería ser necesario porque al final van con los coches. En cuanto a las multas, prefieren concienciar a multar. Yo creo que es más fácil implementar normas que poner más castigo. No es cuestión de multar, es un poco enseñarles. Logroño no busca la prohibición de los patinetes eléctricos en la ciudad, pero sí que se haga más hincapié en el buen uso de los mismos para evitar accidentes. Y ya se lo avanzábamos en titulares. El Ayuntamiento de Logroño renueva su convenio con la Hermandad de Cofradías de la Pasión, fiesta declarada de interés turístico nacional. En torno a 4.000 cofrades participan en la de Logroño, unas cifras que cada vez van en aumento, sobre todo entre la gente joven. Los 40.500 euros con los que está dotado el convenio entre el Ayuntamiento y la Hermandad de Cofradías servirán para dinamizar y difundir la Semana Santa logroñesa declarada de interés turístico nacional. Con los que la entidad organiza diferentes actos y actividades, como las propias procesiones de Semana Santa, su presentación en el Centro Regiano de Madrid, el 24º Encuentro Diocesano, el Auto de la Pasión o un homenaje a cofrades veteranos, entre otras de las iniciativas realizadas. Una Semana Santa en auge que se vive con intensidad en las calles tras la pandemia. La gente el año pasado llenó las calles, dijimos que tenían ganas de, después de la pandemia, de volver a la normalidad y volver a estar, y lo mismo que los cofrades, volver a procesionar, y efectivamente este año lo reiteramos porque todavía va más en aumento. En torno a 4.000 cofrades participan en la Semana Santa logroñesa, un número que va en aumento, sobre todo con la inscripción de gente joven. Yo calculo aproximadamente que este año puede haber entre 350 o 400 altas. Para ser Logroño, pues la verdad es que es un índice de altas importante dentro de las cofradías. Mucha gente joven, que eso es lo más importante. Mañana tendrá lugar una de las procesiones más queridas por los logroñeses, la del encuentro que este año cambia de ubicación. El encuentro entre la Virgen y Jesús Nazareno tendrá lugar en el Espolón. Vemos que en ese punto donde hasta ahora estábamos se quedaba muy pequeño, o sea, no cabía la gente, no cabían los cofrades, por seguridad además. Entonces hemos decidido ampliar el espacio y va a ser en el Espolón con Capitán Gallarza. Procesión que junto con la del viernes del Santo Entierro podrán ver a través de esta cadena 7 La Rioja Televisión. Uno de los monasterios más reconocidos del país está aquí, en La Rioja, y ya está abierto al público. La Abadía Cisterciense de Cañas, esa verdadera joya arquitectónica que se encuentra a escasos kilómetros de Logroño, ya se puede visitar. La pandemia obligó al monasterio de Cañas a cerrar sus puertas y ahora vuelven a abrirse de nuevo. Ya es posible visitar este monasterio y disfrutar de las maravillas que esconde. Hablamos de joyas arquitectónicas del siglo XIII, obras pictóricas muy reconocidas y tallas también reconocidas en toda Europa. De martes a domingo, este monasterio ya está abierto para riojanos y turistas. Ponerlo al servicio de la sociedad riojana y ponerlo al servicio de todos, que puedan venir, que se encuentren acogidos, que se encuentren atendidos. Y esta construcción verdaderamente es única dentro de las de la orden en Europa. Y un centenar de estudiantes de segundo curso del BAS Culinary Center, acompañados por 6 profesores, visitan La Rioja desde ayer con el fin de conocer el uso de los productos riojanos en la cocina, así como la riqueza agroalimentaria y gastronómica de la comunidad. Hoy han podido conocer el Instituto de Ciencias de la Vid y el Vino con la bodega institucional y la almazara. A menos de 10 años, por lo menos la cuarta parte de la... Y eso, pues...
El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha concedido provisionalmente 6,3 millones de euros de los fondos europeos de recuperación Next Generation a tres entidades locales de La Rioja. En concreto, los proyectos seleccionados son la rehabilitación de la antigua estación de autobuses de Logroño, de 2,5 millones de euros la reforma integral de la Casa Consistorial de Quel, con 886.000 euros, y la reforma del Complejo Deportivo Municipal La Planilla, con 2,8 millones de euros. Y pasamos ahora a informarles sobre la previsión meteorológica para mañana, miércoles 5 de abril. El día podría amanecer con heladas débiles dispersas en el Valle del Ebro. El cielo estará poco nuboso con algunos intervalos de nubes altas y medias y algunas nubes bajas de madrugada en La Rioja Alta. Habrá heladas débiles también en la Ibérica, sin descartarlas en el Valle. Por su parte, el viento soplará flojo del noroeste y el norte. En cuanto a las temperaturas, como pueden ver, 22 grados de máxima en Calahorra y Alfaro y 21 en Logroño. Algo más bajas serán en Haro, Nájera y Torrecilla, donde las mínimas rondarán los 0 grados centígrados. Nos vamos y les dejamos con las imágenes de uno de los actos centrales de la Semana Santa logroñesa. Se trata de la limpieza y veneración del Cristo del Santo Sepulcro. La cita, ya saben, mañana a partir de las 12 del mediodía en la Capilla de los Ángeles de la Concatedral de la Redonda. Una vez al año se saca la imagen del Cristo de la urna para limpiarlo. Ahora les dejamos con nuestro compañero de deportes. Buenas noches, descansen y sean felices. Buenas noches, bienvenidos a la información deportiva. Comenzamos en este caso el repaso con malas noticias respecto al manomanista. Hablamos de pelota y sobre todo con la próxima competición que tendrá lugar en unos días. El manomanista está a la vuelta de la esquina y puede ser que el inicio lo haga sin Unai Lasso. El actual campeón de la prueba ha sido sometido en el día de hoy a una resonancia magnética para saber si existe rotura o no en su cadera derecha. El de Vizcarreta sufrió una fuerte caída el pasado domingo en la final del parejas que le provocó un intenso dolor que a día de hoy no ha desaparecido. El manista que se presenta mañana podría tener la desagradable noticia de no contar con el actual campeón. Como decimos, mañana miércoles se sabrá el resultado de las pruebas. Y continuamos en este caso hablando de fútbol, lo hacemos hablando de fútbol base y de los torneos que tendrán lugar en Semana Santa. El fútbol, como decimos, vuelve a La Rioja y llegan los torneos de Semana Santa y como es tradición, el Villegas pone en funcionamiento el suyo propio. Un total de 52 equipos con más de 400 chavales tomarán partido en el evento que supone la edición número 48 de un torneo que arrancará el próximo jueves 6 de abril y que se alargará hasta el próximo domingo día 9. Habrá dos torneos paralelos en la categoría, tanto Alevín como Benjamín, y en este caso las primeras eliminatorias se celebrarán el jueves, mientras que el viernes se jugará también gran parte del torneo. Eso sí, la fase final tendrá lugar de viernes a domingo. La entrada será gratuita para todo el que quiera disfrutar del torneo. Y terminamos el repaso informativo de deportes hablando de baloncesto. Nos referimos al Clavijo porque el equipo de Genaro Díaz tiene ya buenas noticias. Como decimos, el Clavijo se ha asegurado el segundo puesto dentro del grupo oeste. El equipo riojano consiguió remontar, en este caso, el mal inicio ante el Zamora y se llevó la victoria por un claro 65-77. Partido duro y complicado ante un rival que puso toda la carne en el asador y que complicó y mucho la reacción riojana
que eso sí llegó gracias a un gran segundo cuarto de encuentro. Los riojanos cerrarán la temporada este próximo fin de semana en el Palacio ante el Algeciras, último rival, antes de conocer su enfrentamiento en el próximo playoff de ascenso, perdón, a Lev Oro. Y con la buena noticia de la clasificación para el playoff de ascenso al Foro de Clavijo, nos despedimos. La información deportiva y el resto de la actualidad de nuestra región llegará mañana aquí en esta casa a partir de las 2:30. Que pasen una feliz noche.